en abril no faltará el dinero, con esta oración a San Simón. Te sugiero que si tienes algún problema con tus finanzas personales, comiences a encomendarte a esta oración a San Simón para tener más dinero de forma rápida y así facilitar las lluvias de bendiciones que puedes ganar a través de esta poderosa plegaria. San Simón es un espíritu noble que representa en la imagen de una autoridad, una persona sentada con un sombrero y traje, generalmente negro, y porta en la mano derecha una vara. Significa autoridad y poder. Es recomendable, aunque no imprescindible, antes de recitar esta oración, encender una vela de color blanco. Es bueno mantener la cabeza un poco inclinada cuando se recita y al final hacer la señal de la cruz. Posteriormente se aconseja en estos momentos no pensar más en la petición y quedar en paz, procurando tener la mente en blanco unos segundos. Dicho todo esto, repite la siguiente oración. Oh, poderoso San Simón, yo humilde criatura, desechada de todos, vengo a postrarme ante vos para que tu espíritu me ayude en todos mis actos y en cada peligro que sea necesario. San Simón, siempre líder de los soñadores y guerreros de la vida, promulgo esta plegaria llena de confianza, esperanza y fe, con la bendición divina que todas mis metas personales y objetivos que quiero alcanzar sean cubiertos con la gloria de tu milagro. Como toda persona, necesito de dinero, no dinero fácil, sino más bien el dinero honrado, con un buen juicio necesario para vivir en plena felicidad con nuestros seres queridos. Querido por la Iglesia Católica, me pongo en tus manos para lograr la magnitud del éxito en mis finanzas. Elimina de mi vida todas ínfulas de gastos innecesarios. De cualquier manera, disminuye esas malas decisiones que hacen que derroche dinero en cosas sin sentido. En efecto, sé mi guía en las buenas y en las malas. Ilumina mi destino con la posibilidad de seguir progresando y generando más ingresos. En lugar de quejarme, dame la virtud de ganar la vida con mi pasión. Esa es la felicidad plena que toda persona en su sano juicio puede anhelar. No te pido grandes cantidades de dinero, solo quiero que es que tengas en claro que lucharé por alcanzar también el dinero necesario para tener a mi familia bien cuidada y respaldada por mí. Jamás dudaré en tus decisiones y menos, por otra parte, del milagro de la vida. Después de todo, se debe disfrutar algo tan maravilloso. Amén. Ahora, te enseño una segunda oración al poderoso San Simón para pagar deudas o que te paguen lo que te deben. Procedimiento. Es recomendable, aunque no imprescindible, que antes de hacer la oración hagas un pequeño altar a San Simón. Para ello, puedes imprimir la imagen de él o colocar estatuillas de San Simón y coloca algunos de estos elementos: rosas rojas en un vaso de agua, una vela blanca encendida, un pan y 3 monedas. Y después puedes proceder a hacer la siguiente oración. Repite: San Simón, tú que ayudaste a todos a tener dinero y vivir tranquilos, ayúdame a mí, te lo pido. Te ofrezco estas velas para que tengas luz y escuches lo que te pido. Dame la oportunidad de pagar. Aquí menciona tus deudas o tus deudores. Para que yo viva tranquilo, te doy las gracias de antemano, San Simón. Así será, así es, hecho está. Amén. Luego dejas que se consuman las velas y dejas las flores hasta que se sequen en el agua del vaso. Las 3 monedas, la imagen y los 3 pétalos de las flores que colocaste y el pan lo compartes y lo comes y esperas a que San Simón te conceda el favor solicitado. Como muestra de fe, pongo en los comentarios de este video: San Simón, hazme el milagro. Yo estaré orando desde mi hogar también por todos nosotros. Si te gustó esta oración, apóyame con un me gusta y por favor, comparte el video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un saludo
y espero que estén muy bien.